Muy buenas amigos, ya estamos aquí de nuevo otro día más en las mascletas y con Cristina. No, no. Con Cristina sin pelo. Hola. Cristina sin pelo. Borja García, muy buenas. Muy buenas. Buenas valencianos y valencianas. Es que ayer estuvimos comiendo, ya sabéis dónde, en tapes y arroz, en Giria. Y le dije, ¿a que no te atreves a venir a presentar? Y sí, aquí está. Me he atrevido y me ha costado. Ahí tengo a mi padre, mi madre echándonos un cable, raza, vamos, todo el mundo. Ahí están trabajando. Aprovechando, ¿no?, mi ausencia. Uy, entonces seguro cuando llegues ya no hay restaurante. O sí, quién sabe. No lo sé. O sea, no lo sé. No lo sabemos. Así que venir a partir de las 3 que estaré yo ya. No me los agobiéis mucho, sino después. Nada. No te preocupes, que seguro que los has dejado en buenas manos. Sobre todo con tu padre. Eso tu sí. Madre. Ya está. Lo demás ya te apañas tú. Ya lo sabes que yo ahí no digo nada. No, lo has dicho bien porque Rasha viene a las 3. Por eso. Pues nada, ¿qué te parece si conectamos ya directamente con la plaza del ayuntamiento? Vamos a ver unas cuantas imágenes, Borja, luego seguiremos contando. O sea, ahí tenemos ya la plaza del ayuntamiento ya preparada. Compañeros, tenemos buena señal, ¿verdad? Perdón. Todo perfecto. La dime. Plaza del ayuntamiento de Giria. Allí no, tenemos un restaurante, ¿eh? No, hombre, no. Toma, más publi. Luego te hago la publi, no te preocupes. Y yo soy muy Oye, pesado. ¿La séptima mascletá es esta? Séptima mascletá. Llevamos ya 7 de los 7 días de fallas. ¿Sabes qué tenía que decir quién es el encargado de disparar? Y no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ah, lo miramos enseguida. Tú no te preocupes. Tampoco se acuerda. No te preocupes, que ahora lo miramos. ¿Sabéis qué pasa? Tenemos chivatos. Dime. Si es que se te ve un trozo de cabeza. ¿Sabéis qué pasa? Que mirad, por mucha carpeta que llevemos, esto es la lista de la compra. Os lo prometo. Y por mucha carpeta que llevemos, se me ha ocurrido quitar el guión. Es que no me gusta trabajar con guiones. Ya estamos, joder. Como ya sabéis. De todas formas, sí que es cierto que me gustaría agradecer hoy, ya que estoy aquí, a uno de nuestros colaboradores. En cuanto a anuncios se refiere, tenemos un anunciante que justamente esta mañana ha estado en el restaurante echándome un cable gordo, Sergio. ¿Al cuello? No, al cuello no. Ah, al cuello no es. Con el programa informático. Tenemos a Yandar Plus, que una gran empresa, encargados de los software de hostelería, preparados y para mejorar nuestras empresas. Exacto. Bueno, hay que decir que estamos ya a 5 minutos de empezar la mascleta y ya tenemos sonido, compañeros de la... Ya tenemos aquí quien dispara hoy. Hoy día 7 dispara. La pirotecnia. Bien, no lo veo. Mediterráneo. La pirotecnia Mediterráneo, como nuestros compañeros de Mediterráneo Televisión, sí, exacto, se llaman igual. Oye, un chiste me han dicho que tenía que contarlo, es muy malo. A ver, cuenta. ¿Sabéis de dónde viene la palabra...? Ya la tenemos, compañero. José, un momentín, ¿sabéis de dónde viene el significado de mascleta? Mascleta. Era que no se te oye. No se ve. Es que encima. Soy sin peinado. Sé perfectamente que se me escucha. Me feo. Sí, la compañía. Mascleta, digo yo que tenés. Mascle es mascle en Valencia. Collos. Femella. No. Mascle y femella, ¿no? Pues mascleta. Pues será de los masclets. Por ahí. Mascletá es el significado, ¿no?, de un gran susto. Ah, es algo más que ta. Madre mía. Venga. Menos mal que no habéis salido ninguno en pantalla diciendo esa tontería. Hemos sacado a José, que venía hoy de ejercer de leñador. Como sí, habéis podido comprobar. Pues nada, hoy tenemos al algarrobo, ya tenemos el algarrobo preparado con ese casco para estar a puntito de tirar la mascletá de hoy. La verdad que, como siempre, un placer poder estar en la plaza del ayuntamiento y poder disfrutar de lo que va a ser la mascleta de hoy. Borja García, dígame, ¿Cómo va tu nuevo programa? Porque creo que vuelves. Volvemos. Cuéntame. Volvemos después de fallas del año que viene. No. De este. Después de fallas para veranito
tendremos unas copitas de vino. Como García. Fresquet, como toca. Que por cierto, ya apetece un montón. Ya apetece. Sí, no, pero como tengo que conducir, mejor un traguito de agua. Que por cierto, después te contaré quién quiere estar entre nosotros también. Luego me lo cuentas. Pero eso luego, fuera de cámaras. Sí, aquí quien no paga. Aquí no paga, no sale. Oye, Sergio, me gustaría estar en la plaza del ayuntamiento algún día. En ello estamos, no te preocupes, gente. Miremos a hacer entrevistas. Vamos a poner imágenes de nuestras compañeros, de nosotros, del plató. Ahí, ahora ya estamos aquí de nuevo para que te vea papá. Casi te vea papá. ¡Papi! No me estará viendo porque tenía a las 2:45 ya una mesa. Hoy no sé qué pasa, que se nos está yendo un poquito la imagen, compañeros. O nos está yendo un poco. ¿No te has dado cuenta, compañero Adrián? Hoy se nos parecemos un poco robots. Se va uno de la imagen. Vale, ya se va el chistoso. Venga, vuelve para acá. Hoy nos está fallando un poquito, no sabemos lo que nos está pasando. Vamos a intentar solventarlo durante la retransmisión, no os preocupéis. Oye, ya tenéis arreglado. ¿Qué más cletas más chulas están habiendo este año, eh? Sí, la verdad, y sobre todo estamos disfrutándolas todas desde el primer día. Y bueno, vamos a seguir para que la gente pueda disfrutar de esas maravillosas mascletas. Pues tengo que agradecer desde Liria. En algunas zonas sabéis que la televisión. Sí, que nos ven. La televisión es fundamental. Con la mascleta estamos intentando que todos los valencianos desde sus casas también puedan estar sintiendo, incluso llegando a notar el olor de pólvora. Es difícil, ¿eh? Aquí cuesta. No, yo voy casa por casa tirando mascletas. Ah, vale, si es así. Siempre. Así, vale, pero es cierto, estáis haciendo una labor, la queridísima Cristina, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ahora, Sergio, sabes que es mi ojito derecho. Ya. ¿Y tú? Ahí, ¿sabes? ¡Hala! Y tú, mi izquierdo, que es donde tengo miopía. Sí. Estáis haciendo una labor excelente. Pues hacemos todo lo posible para que la gente pueda disfrutar de cada día de cada una de las mascletas. Además, con las reposiciones pertinentes, que a la gente le encanta volver. Por ejemplo, me agradecieron ayer por Facebook el poder disfrutar a las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde, que dices tú, ostras, pues es ahora. Parece que no las pueden. Pues ven la reposición a las 4:30 y luego también la ven. Hoy, por ejemplo, la de hoy se verá a partir de las 9 la reposición. O sea, a partir de las 9 de la noche, quien quiera volverla a ver también lo podrá ver aquí en FTV, porque a nosotros nos gusta vivir las fallas y nos gusta pues vivirla con todos los valencianos y todos los televidentes. El otro día me preguntaban, oye, FTV, ¿la F por qué es? Falles. Y digo, ¿festa? ¿Falles? Queremos. Fútbol, ponete otra palabra. Fútbol, que ponemos un montón de partidos, ¿para que no lo veis? No nos veis, nosotros lo vemos, tú no. Sí. Ya nos han puesto otra vez imagen. ¡Ah! Compañeros, ya tenemos sonido desde el streaming de Junta de la Fallera, aún no nos los han dado. Siempre me ha gustado decir. A ver, perdonad un momento, sí, me comunica que tenemos un problema, un segundo. Sí, dime, compañero. En este momento. ¡Ya! Se ha posado el casco. ¡Fallero el machón! ¡Va a comenzar la mascleta! Pues va a comenzar. Thank you.
Bueno, pues ahí teníamos la mascleta de hoy. La verdad es que ha sido un privilegio y además disfrutarla ahí con nuestro compañero Borja García. Es que de verdad, para que luego digas. ¿Qué quieres que diga? Sergio Blanco. ¿No? Ya estamos, ya estamos. Oye, pedazo de mascleta, enhorabuena. ¿Qué te ha parecido? Buena la pirotecnia mediterráneo. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido un poco escandalosa, ¿eh? Sí, un poquito. Realmente me ha parecido, vamos, pues con esa labor que tiene la pirotecnia mediterráneo durante años, ha estado haciendo un trabajo excelente. Y mascletada tras mascletada lo demuestra. Ahí estamos viendo la gente cómo va a aclamar al pirotécnico. Mira que nos gusta a los valencianos aclamar al pirotécnico, estar con él, darle besos, abrazos por esa maravillosa mascleta que nos realmente da. Realmente es una labor la que hacen, aparte de arriesgada, una labor de vamos, todo el año están esperando. Además, está milimetrada, te cuento, porque yo casualmente tengo uno de los pirotécnicos que va a tirar la semana grande, los días grandes, en mi falla, y estuve hablando el otro día con Jorge Caballer, y me dijo, dices, es que lo tenemos milimetrado al minuto, o sea, cada petardo que tiene lo tienen milimetrado, o sea, que saben cómo va a explotar, cuándo va a explotar, cómo lo va a hacer. Yo la experiencia que tengo en cuestión de la pirotecnia, o sea, de esta pirotecnia o esta técnica más moderna de hace unos años para acá, cuando era músico, cuando sí, tocaba la percusión. Cuando era músico, ahora ya no. Hace de eso ya unos cuantos añitos, recuerdo en una pieza tocábamos, tenía que disparar unos cañones que eran pues eso, unes albaes, no me acuerdo ahora muy bien cómo se llama esto, creo que son unes albaes. Y estaban en la Sank, en Giria, y nosotros estábamos en la Plaza Mayor, entonces tenía que ser todo muy muy milimetrado para que eso era para que igual activar desde la plaza y que sonara cuando tenía que sonar la nota. Complicado. Muy difícil. Hay que decir que ahí teníamos al concejal de fiestas, a Pere Fuset, a don Pere Fuset, y teníamos a nuestras falleras mayores de Valencia, viendo como siempre pues esta maravillosa mascleta. Bueno, y bueno, vamos a poder seguir viendo todo lo que va a ser esta semana fallera. Y bueno, este mes fallero, porque realmente el mes de marzo no es solo la semana de fallas, es el mes entero, porque realmente del 1 al 19 es casi todo el mes de con estas maravillosas mascletas. Y además, como es tan intenso, en vez de un mes parece mes y medio. Sí, un mes y medio, porque realmente empezamos. ¿Como Marco? Sí, ¿verdad? No, pero Marco no era mes era mono y medio. Era mono y medio, yo, ya, perdón. Ya pasó, siempre tiene que soltar algún chiste. Por cierto, vamos a mandar un saludo muy grande a los compañeros de Ferradio, que sé que nos están conectando. Un saludo muy grande a nuestro compañero José de Jota, que lo tenemos como siempre detrás del plató de la tele. Y bueno, como siempre lo he dicho, la 98.2, ¿verdad, compañeros? No me equivoco, ¿verdad? Lo tengo perfecto. Es que últimamente De FM. De la FM. Y www.fradiovalencia.es y .com. Vamos a mencionar siempre las dos webs. Bueno, oye, ¿cómo se presenta? La semana de fallas. Muy complicada. Realmente. Ahora estamos viendo cómo el pirotécnico, ahora seguimos hablando de esta semana, estamos viendo cómo aclama a su público. Muchísima gente, madre mía. Muchísima. Va todo por vosotros, como dice siempre los pirotécnicos, y ahí los vemos como disfrutan de cada momento y cada instante de esa plaza del ayuntamiento llena o de goma a goma, como dirían otros compañeros de medios de comunicación, que siempre me burlo. ¿Sabes? Me voy a proponer una cosa con mi poco tiempo, que sé que tienes, que sí, sé que tengo, sí, sí, perdón. Sí. Sé que tienes poco tiempo. Voy a intentar, a ver cómo, no sé, no todavía. Es una idea así de estas que me viene a mí. A ver si... Entramos nosotros ahora, compañeros. Ahora ya estamos aquí. Macho, esto es un mareo. Porque me estás diciendo que mira la cámara, pero también tengo que mirar allí. No allí, ¿no? Al monitor. Al monitor, a medio. Mira al monitor. Tú siempre mirando la cámara. Bueno, lo que te decía. Dime. Me encantaría a ver si puedo pillar alguno de los artistas. Pirotécnicos. Bueno. Artistas son los que hacen las fallas. Un artista es todo aquel que le sale arte por todos los poros de la piel. Ah, por cierto, hoy no he dicho nada. Quique Talón hace unas pulseras brutales, ya sabéis, ¿eh? Agregarlo ¿ha pagado? Al Facebook. Sí. Ah. Así que agregarlo al pues Facebook. Pues yo no. Y hacerlo. Y que se haga las pulseritas. Muy baratitas de precio, pedirlo. Sí, también. Bueno, a ver si podemos conseguir. Me encantaría poder entrevistar a uno de estos. ¿Qué sentirá? Tengo uno en mi falla, hijo. Si te lo acabo de decir, que le pregunté a Jorge el otro día. Si es de mi falla. Pero en los días grandes de tu falla. No, o en los días grandes. Del ayuntamiento. Ah, anda. Pues entonces. Diciendo, digo, a ver si tenemos un huequecillo
Es la pirotécnica Caballero de Almenara, o sea, hermanos Caballero de Almenara. Jorge Caballero es el que está en... Claro, es mi falla, es un fallo. Pues fallos. Entonces, el día que dispare... A Cristina. El día que dispare Jorge Caballero, no sé si podré estar, pero... Será difícil, porque creo, si no me equivoco, estamos... Ahora lo miraré el listado. Entre 17 y 18... No sé, creo que... Es que no sé si tira 19. Fíjate hasta qué punto... El 17 posiblemente sí que esté, porque tengo una cita súper importante en la Plaza de Toros de Valencia. Tienes que ir a los toros. Tengo que disfrutar de todas las amistades. Tienes que ir el 19, ¿verdad? Pues mira, era justamente el día más importante, el día 19. Pues entonces tendremos que entrevistarlo la noche del 19. No, lo entrevistaremos o la noche del 19 o directamente iremos a la falla y lo aprovechamos y lo... Pues como, también, porque, como me debes una cena en la falla. Te debo una cena, ¿no? Yo te debo un cubata. Cena dudo mucho que está el casa lleno, ¿eh? Pues vente falla. A cenar, a tapes y a gas y después nos tomamos el gin tonic allí. Es que irnos allí, iría para volver a Valencia, está difícil, ¿eh? Ya lo estoy haciendo todos los días, tío. Pero ¿cómo que? ¿Cómo estoy que? Yendo todos los días a tu restaurante a comer, pero ¿eh? Me estás costando un ojo de la cara, macho. Ah, pero tú me dijiste. ¿A qué restaurante vas a comer? A tapes y arroz. Ah, que no lo habías dicho. Ah, por cierto, aunque a Borja no le guste que lo diga, hace unas bravas geniales. Lo llevo diciendo. ¿Tiene que ser las bravas? Lo llevo diciendo todo. Y la lasaña, ahora falta que me digas. No, y la lasaña. Mira, lo has dicho tú. Y una lasaña. ¿Esto es ya, nuestro compañero Adrián la ha probado y dice que es un pecado mortal. Es cierto, es cierto, es cierto. Tengo unos clientes que viven en la Aldeana, italianos, además son bastante, una familia bastante numerosa, y vienen a Dredia a comer lasaña al restaurante. Si es que si está buena, está buena. Y las bravas, aunque no te guste, te tienes que comercializar más, por mucho que no te guste, tienes que jorobar. Es lo que estamos, hay. Estamos ahora haciendo un menú de tapitas todos los fines de semana por la noche con 12 euritos. Y ahí tenéis esas bravas. A mí, como me invita Borja, que yo sé que me quiere mucho. Algún día dejaré de invitarle. Eso que ahora decir que no me quieres. ¡O que cerrado! También. Por cierto, somos los reyes, ¿eh? Mira la coronita. Bueno, a ti no te pilla. A mí la coronita sí que se me ve, mira. Un poco más aquí, mira, es el rey. La coronita es una cerveza mexicana muy buena, que se le pone el limón. Mira, somos los reyes. Oye, dime, escúchame. Dime. Tenemos un report que comentamos ayer nuestra compañera Cristina Fernández y yo, y creo que va siendo hora de que lo pongamos, ¿no? ¿Y por qué no ha venido Cristina? Porque Cristina la tenemos haciendo otros quehaceres de la emisora. Vamos a ir a ver ese maravilloso reportaje de la ofrenda, a ver qué nos dice, a ver qué nos dicen de la noche perudeta. Venga, vamos con ello. El origen de la ofrenda de flores a la madre de Déu dels Desamparats está datado en el año 1941, en el que las clavariesas depositaban en la basílica ramos de flores a la Virgen vestidas de labradoras y cubiertas con mantillas. A lo largo del tiempo y debido a la magnitud de los desfiles de la ofrenda, se fueron ampliando los recorridos de las comisiones falleras hasta que en 1987 José Azpeitia, por encargo de Junta Central Fallera, confeccionó un busto de la Virgen y el Niño Jesús sobre un bastidor de 15 metros de alto, sobre el que se van depositando los ramos de flores y formándose con ellas un hermoso y colorido tapiz. La ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, es para muchos uno de los actos más bonitos de las fallas. Tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo por las calles de Valencia. Cientos de falleros desfilarán por la calle San Vicente y por la calle La Paz en estos dos días de ofrenda, tras los cuales quedará confeccionado el manto de la Virgen, que este año será básicamente en tonos blancos y rojos. Pues ahí teníamos, no ha venido Cristina Fernández, pero he visto, os habéis dado cuenta que lo estaba locutando ella. Es una maravilla, es una tío. Maravilla. Y ahí teníamos, pues. ¿Quién viene? No viene nadie. Tú estás aquí en el plató. Yo soy muy cotilla. Pues no cotillees. No que asome la patita. No cotillees, porque estamos, evidentemente, aún en riguroso directo. Cuando, pues mira, hablando de la reina de Roma, por acaba la de entrar. Pero no va a entrar al plató. Así ¿por que, ¿por qué no? ¿Lo vas a tomar, qué? No me dejan. No. Es que no. Aquí lo quieren todo súper serio. Borja, vamos a seguir con el pausa. Mira, José, que cara más asquerosa, sí. Claro, serio, como debe de ser. Serio. Oye, escucha, cuéntame un poco. Valencia es para ti.
cómo salió, ¿no? Es que me lo sé de memoria. Se vea, qué bien. Se vea. Espérate que no me veo. ¿Cómo salió el otro día el primer programa? Muy bien, programa. La verdad es que el primer programa salió bien. Hay que decir que empezaremos a emitirlo a entre mediados y a finales de abril. Aún bien. No tenemos fecha destacada, pero dentro de muy poquito podéis disfrutar del primer programa del Valencia Party, donde se lía parda la fiesta, la verdad. Y eso que se portan bien porque no he ido yo todavía. El día que vaya yo... Ve, sí, es de deciros que en las redes sociales no me han incluido. Te cuento. Mi trabajo. No he incluido a casi nadie. Coño, la foto estabais todos. No, faltaba una persona. Perdona, ¿quién? Faltaba la cámara, que no vino. ¿Y quién más? Y tú, que a veces vienes. Una persona, y a mí me consideras. Tú eres el pulpo, como animal de compañía. Exacto, pulpo. Chicos, escúchame. Hay que decir, o sea, me acaba de ir la cabeza, has empezado a decirme pulpo y no sé qué, se me acaba de ir de la cabeza todo. Sí, ¿Qué? Que no tenés nada ahí arriba. Escucharme. Pelo. Escucharme todos un momento. Y si proponemos, a ver, que nos pongan, a ver cómo lo podemos organizar, una votación, la mejor mascleta. ¿También quieres hacer eso? Claro, hay que hacer cosas. Que eso lo hacen todos, por eso no lo he hecho. Pues mira, vamos a hacer otra cosa, la que menos os haya gustado. Eso sí. Y darnos vuestra opinión, del por qué. Tienen que votar la que menos ha gustado. Sí, pero, y el por qué. Pero tiene eso, la votación saldrá, habrá que hacerla a partir del 20 de marzo. Lógicamente. ¿Y te vas a explicar el porqué? Porque tienen que verse todas, evidentemente, no. ¿Ves? Este chico. Muy bien, Sergio. ¿Verdad? Está hecho. Por eso yo soy director y tú llevas un restaurante. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? El jefazo. Bueno, eso de jefazo, no sé dónde está, la verdad. Pues lo dicho, señor Borja, no has terminado de contar cómo va a ir la nueva temporada, el nuevo programa, cómo va a ser todo, cómo va a ser el nuevo Dos Copas de Vino, porque creo que has cambiado algo, ¿no? He cambiado mucho, pero no lo sabes. Ni lo vas a saber. Ah, no me vas a... No, pero, ¿sabes? No, porque me lo vas a cortar. Tú sabes que los programas los tengo que ver yo previamente antes de pasarlos en antena, ¿no? Estoy hasta incluso intentando solucionar eso a tus espaldas. No, es imposible. No va a ser del todo imposible. Tiene que pasar por mí. Igual pasa por... casi por ti. ¡Cris! No, Cris ya los ve, pero Cris y yo los tenemos que analizar. Sí, sabes que te va a gustar, sabes que tus ideas y las mías son parecidas. No son iguales, las suyas son menos serias. Las mías son menos serias. No sé. Las mías son más serias, guapo. Es cierto que la parte técnica y profesional, Sergio, la cubre con creces. Y Cristina, por supuesto. Últimamente la está cubriendo más Cristina que yo, ¿eh? Y luego, Cristina, un saludo muy grande. Esa parte de poquita vergüenza, pues a lo mejor la cubro un poquito más yo. Sí. De cosas alocadas. Lo de sinvergüenza lo cubres tú súper bien. Y el otro se ríe. Bueno, como os decía, la parte del programa de Dos Copas de Vino va a haber mucha tertulia, pero no toda va a ser con el mismo invitado de ese programa. O sea, la idea es llevas cambiar, ¿no? Llevo idea de poner esos pequeños... ¿Sketches? Sí, como pequeños homenajes a empresas que también están relacionadas con nuestro mundo, con el mundo de la restauración y el mundo de la cocina valenciana, pero pues a lo mejor un pequeño reportaje sobre un... no sé, es que no puedo deciros mucho, cositas. Ya. Es que nos está diciendo cosas y ya se tiene que ir cargando. A ver, en el vino, ¿es importante el tapón de corcho? Supongo. ¿Y por qué a ese hombre no le dedicamos un pequeñito espacio dentro del programa? Por ejemplo. A que se ponga a oler. En la cocina. Es importante... Por el ejemplo. Cocinero, sí, algo importante, el cocinero. Siempre damos importancia al producto y al cocinero. ¿Y por qué no darle importancia, por ejemplo, a estos especialistas en cocinas de restauración, a la gente de la cámara? También hay que ver a quién das importancia, ¿eh? Hombre, porque hay algunos, te voy a ser sincero, yo como comensal de cuando iba a cenar y esas cosas, muchas veces sí le das importancia al cocinero, pero porque solo tiene importancia el cocinero, ¿eh? No, te lo dejo caer. No, a ver, no nos tenemos que olvidar, yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, en mi equipo, somos un equipo, sí o sí. Hoy el restaurante, si solamente estuviera yo, por mucha importancia que pueda tener el cocinero, ahora mismo tendría que estar cerrado. Claro, yo me refiero a otros restaurantes. Sí, que no me refiero al tuyo, me refiero a otros que he estado yendo,
que siempre la importancia del cocinero es a ver, estamos brutal, los cocineros estamos de moda, como sabéis, y lógicamente el por la cabeza del cocinero, del jefe de cocina, pasa muchas cosas, muchísimas. Tú que me conoces sabes, sí, el follón que supone escuchar mis ideas. Todas estas ideas hay gente que las tiene que ejecutar, uh-huh, y las tiene que ordenar y te las tiene que incluso rechazar. Sí. Mi equipo está para eso. Y yo tengo la gran suerte de que mi equipo esté mi padre, esté una gran amiga, esté mi madre. Entonces, es importante, es muy importante el resto. Sí, sin el cocinero. Yo ya lo dejo siempre caer. El cocinero es very important person. ¿Ha visto cómo ha sonado? General manager. ¿Qué te parece? Si es que ya hablo hasta inglés de Burgos. Bueno, pero es como el funcionamiento de aquí, de la emisora. Sin Sergio Blanco esto no tiene sentido ninguno. Es difícil, pero... Aunque solamente Sergio Blanco, pues estaría dando... Yo realmente sí, en mi equipo, nunca mejor dicho. Y ahora mismo, por ejemplo, el control lo está llevando nuestro compañero Adrián. Marta está llevando, vamos, toda la parte comercial. Sale los programas. Tenemos a Cris también, que hace faldones. Dile, hace programas. ¿Mi parte cuál es? Hace un montón de cosas. ¿Tú? El de marear. A mí, cuando se distribuyó el trabajo... Eso no se cuenta en antena. ¡Hombre! Tú el de marear y ya está, lo dejamos ahí. Luego, por ejemplo, José de Jota con la radio. Luego tenemos... O sea, que cada uno tenemos nuestro granito de arena. O sea, que realmente, bueno, no solo soy yo. Yo creo que mi parte, a lo mejor, de aportar un poquito esa opinión... lo que haya a pie de calle, esa opinión poco profesional, pero a lo mejor con mayor humanidad, podríamos luego están, decir. Por ejemplo, también las nuevas incorporaciones. Tenemos a nuevos compañeros que, evidentemente, pues que poquito a poquito los iréis conociendo. O sea, y nuevos programas. Pero son piano. Muy bonitos, ¿eh? Son piano, por ejemplo, Salvador Asensi tiene una importancia brutal para la emisora. Salvador Asensi la ha tenido desde siempre. Es como mi padre, hablando mal y pronto. Es un artista. Salvador Asensi es una persona encantadora y con unas ganas de tirar esto para adelante. Sí, la verdad. Alucinante. La verdad. Yo creo que podremos conseguir tener una tele super, super cultural, que falta le hace. Tiempo al tiempo. Falta le hace a Valencia, ¿eh? ¿Por qué tienen que estar aquí? Haciéndome el moñas. ¿No me fastidiéis? Haceme el favor. Pues nada, Borja. Que creo que dice el técnico que nos vamos ya de tiempo, ¿verdad? Mi móvil desde aquí lo veo. Venga a encenderse la lucecita. Venga, ¿a que pone pared? ¿Pone pared? Seguro. Me voy para el restaurante. Stop. Pues lo dicho, un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Espero que vengas otro día. El próximo me voy a la plaza del ayuntamiento. Es que la plaza del ayuntamiento. Con Cris. No, si Cris estará. Cris estará. Si la semana que viene, a partir del 13, ni Cris ni yo estaremos en el plató. O sea, que estarán los compañeros José de Jota y elegirá compañero. José elige compañeros, así que a mí no me miréis. Elegirá compañero José. Martita le tocará algún día. Seguro, hombre, supongo que sí. Pues si está José y tú no, algún día me animo y vuelvo al plató. ¿Sabes? Yo no estaré. Un aplauso para Adrián hoy, que ha hecho un trabajo, porque hemos tenido bastantes problemas con... Técnicos. Con el sonido y demás. Técnicos. Lo dejamos ahí, es que joder, es que no se os puede explicar nada. Chicos. No, hijo, no. Valencia en Falles. Mira, mascleta. Pues eso. A partir de, ya sabéis, a partir de las 4:30 reposición de... No, hoy esta, a partir de las 9. No, primero 4:30 reposición de hoy de la mascleta. ¿Y a las 9 otra vez? Luego a partir de las 9 repetimos, porque hoy hemos tenido que adelantarlo media hora, porque luego tenemos el reportaje extenso de la cabalgata del Ninot. Hora y media de reportaje, o sea, os vais a disfrutar mogollón de... Donde podréis ver muchos Ninots. Cabalgata, no exposición, cabalgata. Pero habrá Ninot seguro. No. En la cabalgata seguro que... Cabalgata Ninot sale, los falleros disfrazados. Y algún Ninot tiene que haber... Además, podréis ver la... ¿No hay Ninot de verdad? No hay Ninot. O sea, no hay... Como veis, yo soy poco de falles. Aunque me encantan. Desde la radio se oye. Me ha querido pillar a partir el de chiste. Primero a las 9 tendréis la reposición de la mascleta y a partir de las 9:30 tendréis esa cabalgata Ninot especial FTV que estuvo... ¿Dónde? Especial Olgata. ¿Dónde? En FTV. ¿Dónde? Canal 37 de TDT. ¿Y la F por qué es? De falles y de festa. Lo dicho, volvemos mañana a partir de la 1. Bueno, yo no vengo mañana. Mañana volverá nuestra compañera Cristina y nuestro compañero José de Jota, porque el señor, un servidor, pues se nos va de viaje unos días fuera. Y volveremos, ya sabéis, con toda esta mascleta, toda la teoría de las fallas, aquí en FTV. Hasta luego, amigos. Nos vamos a Madrid y sin remordimientos.